Esto fue un éxito. Sí, fue un éxito. Claro. ¡De calidades! ¡Por un vecino! ¡De calidades! ¡Por un vecino! ¡De calidades! ¡Por un vecino! Bueno, vamos a poner este manifiesto. Gracias a todos, a sindicatos, a los comités de estudiantes, a los estudiantes, a todas las NAIS e PAIS, mestres, enenos, por estar aquí con nosotros. Este manifiesto vamos a leerlo entre las federaciones de Pontareas que vinieron para estar con nosotros, los estudiantes, y recordar que los compañeros de Morrazo también están fechados en dos centros. Desde la Federación de Asociaciones de NAIS e PAIS de Alumnos de Vigo y Comarca, queremos denunciar que nos encontramos sumidos en un recorte tras otro, comenzado ya hace varios años la supresión de la gratuidad universal de los libros de texto, seguido ainda sin reconocer por el gobierno autonómico o recorte de profesorado o curso pasado, y amenaza feita realidad para este curso como es a suba do alumnado por aula, que lleva consigo a tener menos atención personalizada por parte del profesorado, por tener que atender a más alumnos al mismo tiempo. OANPAS e o resto das federacións consideran que o comedor escolar é unha necesidade que a estas alturas está fora de toda dúbida, que é un servizo que debe estar dentro do concepto da educación. Debe ser un servizo que nos axude a conciliación laboral e familiar, pero ademais, nun momento de crise como que estamos, non podemos permitir que os que seguimos a pagar esta crise sexamos sempre os mesmos. Opoñémonos rotundamente á implantación da LOMCE, que supostamente significa Lei Orgánica para a Mellora da Calidade do Ensino. Perdóade, pero me vou a reír, jajaja. Por tratarse dunha lei política, ideolóxica e non educativa, por estar imposta en vez de consensuada, porque segrega en vez de equipar, porque significa un retroceso no noso sistema educativo, a épocas apasadas esperadas. A sociedade galega non merece que o ensino, medio onde deben medrar e formarse as xeracións do futuro, sexa tido tan en poca consideración polo goberno galego estatal. Co pretexto da crise, golpease de maneira grave o ensino público, poñendo en cuestión o dereito á educación das clases populares. Por iso, pedimos que rectifique e que, como primeira medida, se paralice a aprobación dunha lei, a LOMCE, que non conta con consenso preciso para que se poida ser adaptada nun Estado democrático. Con este acto, as federacións de Cangas, Ponteareas, Val Miñor e Vigo queremos facer oír as nosas voces e reclamar os nosos dereitos e o futuro dos nosos fillos e fillas. Sen un ensino público de calidade, non hai futuro. Temos que seguir e concienciar nos nosos centros porque realmente FOAMPAS está preocupada de si que está pasando, que estamos poca xente nas rúas, temos que facer máis campaña e concienciar as pais e as nais do ensino público que temos que sair ás rúas e defender a educación dos nosos nenos e nenas, porque o futuro vai se poñer moi moi negro e preocupante. Nada máis, gracias. Ahora nos encerraremos aquí durante toda la noche y estaremos, bueno, con coloquios, proyección de vídeos y películas y hasta mañana a las 9 de la mañana. Así que, yo me voy un momentito y después regreso. Bueno, gracias a Madres Latinas por estar con nosotros, que sabemos que siempre nos apoyáis y eso es muy importante. Es un tema que tenemos que estar unidos y que nuestros hijos están aquí. Y preocupante, la educación es cosa de todos y de y del futuro. Gracias. Bueno, pues nada. Gracias. A ti, Luis. A ti. Eres una mujer admirable y muy luchadora. Bueno, aquí. De verdad, Bertila, eres un orgullo de Vigo, ¿eh? Los padres tenemos que estar y las madres unidos y defender lo que es el futuro. Sí, Bertila. Es muy, muy preocupante. Aquí debería haber más Bertilas. Sí. Un besito. Bueno, chao. Gracias, Luis. Voy a saludar a los demás. Sí. Gracias.